El municipio de Arauquita organiza la Semana por la Paz en su municipio. Por la pandemia del COVID-19 no se pudo organizar una programación como los años anteriores. La Semana por la Paz Nacional, que ha liderado durante 33 años la Iglesia Católica, inició del domingo a domingo, empieza este 6 y termina el próximo domingo. Desafortunadamente, por las situaciones de la pandemia, no se pudo organizar toda una programación como el año anterior, que fue majestuosa, fue simultánea en todos los municipios. Hay muchas limitaciones y algunos municipios pues la van a realizar durante el mes de septiembre. En el caso de Arauquita, del 20 al 27 estamos tratando de organizar una programación con las limitaciones propias de la pandemia, para que ese tema de paz, de reconciliación, no quede rezagado ante la cantidad de hechos de violencia, de alteración del orden público que se presentan en la región. En la consigna de que a los hechos de violencia le debemos anteponer hechos de paz, y esa es como la tarea que continuamos realizando desde sectores cívicos, sociales, populares y el Consejo Departamental de Paz, de la mano con la Iglesia Católica. Para Martín Sandoval, quien hace parte de la Mesa Departamental de Paz de Arauca, preocupa nuevamente las alteraciones de orden público. Desafortunadamente, en Arauca no podemos dejar de lado y distraernos de la realidad. Arauca es una de las zonas del país donde desafortunadamente, de manera más intensa y degradada, se desarrolla el conflicto social y armado. Y esa dinámica desafortunadamente se va a seguir presentando mientras no haya una verdadera voluntad de paz de los actores, tanto de estatales como de la insurgencia. Mientras eso no ocurra, desafortunadamente vamos a tener hechos dolorosos, repudiables, como los que hemos vivido en las últimas semanas, en los últimos días. Para el líder social, es el momento que el gobierno nacional destrabe la mesa de diálogos que se encuentra suspendida en La Habana, Cuba. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos, el llamado, es al diálogo, a la negociación, a la reconciliación, a que Colombia ya no resiste más violencia, y que es el momento en que los actores armados y el mismo Estado destraben las mesas de conversaciones que tienen suspendidas en La Habana, que quiten esas líneas rojas y se avance en un proceso. Mire que con todas las dificultades, los amores, desamores del proceso de paz con las FARC, ha ayudado, aunque situaciones de incumplimiento y otras series levantan nuevos fenómenos de violencia, pero en Arauca nosotros vivimos en ese proceso casi 3-4 años donde el conflicto, las acciones, los desplazamientos, los asesinatos, los combates, los atentados disminuyeron drásticamente. Ahorita se está disparando, desafortunadamente, y esa va a ser la dinámica mientras exista conflicto, queramos o no queramos, y donde desafortunadamente nosotros, la población civil y sus líderes de todas las expresiones políticas, sociales, ideológicas y religiosas, vamos a ser las principales víctimas. Por eso, en la semana pasada del año anterior, hicimos el lanzamiento de los mínimos humanitarios, que son unas propuestas, unas exigencias mínimas a los actores armados que deben tener en cuenta mientras se desarrolla desafortunadamente el conflicto armado, que su única solución es el diálogo y la negociación, no hay otra. El gobierno nacional solo le preocupa es el incrementar el pie de fuerza, pero no los programas sociales para esta región del país.